Bueno, pues poco a poco vamos avanzando en esta tarde de Wake Up Spain, 7:15, 6:15 en Canarias. Vamos a ir sentándonos en este auditorio, Gabriela Mistral de la Casa de América, y vamos a seguir avanzando, porque llega la hora de hablar con otra de esas empresas que está apostando por la digitalización, una de esas compañías que acompaña además a las empresas en sus procesos de ser cada vez más digitales y que está a la cabeza de la innovación y el desarrollo tecnológico. Nos acompaña Fernando Abril Martorell, el presidente ejecutivo de Indra Sistemas, y va a conversar con Miguel Elizondo. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Todo tuyo, el tiempo empieza a correr. Gracias por estar con nosotros en unas jornadas tan importantes y en las que sobre todo un poco lo que queremos es que todos los actores en esta nueva etapa que viene pongan en común esas ideas, ¿no? Y precisamente por eso hemos oído hablar durante los últimos meses mucho del término reindustrialización. Llevamos años viendo cómo los niveles de industrialización del país bajan más rápido que los de Europa. Y ahí hay mucho por hacer y parece que en esta nueva etapa, con esos fondos, con esa nueva parte tecnológica, hay una oportunidad para crecer en ese sentido. ¿Cómo ve estas oportunidades en el campo de la industrialización? Bueno, a ver. En España nunca ha tenido la industria un peso grande. Es verdad además que en los últimos 20, 25 años el peso de la industria pues ha ido cayendo, ¿no?, respecto a la composición del PIB. Y eso que España ha tenido mucho crecimiento. Lo que pasa es que el sector servicios ligado al turismo pues lo ha hecho muy bien y eso es muy bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que el peso de la industria ha bajado, ¿no? Y en España ha bajado tal vez más que en otros países de Europa, que también ha bajado. Alemania tiene aproximadamente ahora un 20%, en España estamos como en un 11% del peso de la industria en el PIB. Y hace 15, 20, 25 años estábamos en un 16, 17%, o sea que España ha perdido un porcentaje importante. Y la realidad es que la industria, el sector industrial tiene muchas ventajas y aporta mucho, mucho valor, ¿vale? Es muy tractor de la economía en general, genera mucho empleo indirecto. Es un sector que necesita I+D+I, inversión. Tal vez por eso en España, que tradicionalmente hemos sido escasos en inversión, en I+D+I, pues hemos tenido un peso de la industria más pequeño que en otros países. Y por tanto, al ser más intensivo en inversión, al ser muy tractor de la economía, pues el empleo que genera suele ser mejor, suele ser de más valor añadido, suelen ser sueldos mejores, suele tener un valor importante, ¿no? Y lo que hemos visto es que en función del tipo de crisis o del momento del ciclo, suele ser también un sector que aguanta mejor, porque las decisiones de inversión y desinversión en el sector industrial tienen un escenario temporal más largo. Y por tanto, pues es ahora la palabra está de moda, es más resiliente, ¿no? Que bueno, una palabra resiste mejor esos envites. Y por tanto, la industria tiene ventajas. Entonces yo creo que ahora hay una oportunidad muy importante para reindustrializar. ¿Por qué? Porque viene la digitalización. Entonces la digitalización nos da una oportunidad, es como un reset, ¿vale? Es como si volvieran a barajar hasta cierto punto. Hasta hace unos años, pues para localizar una industria, pues mirabas el coste de la mano de obra, las infraestructuras de comunicaciones, cómo estaba el país, etc. Ahora hay muchos de los elementos que antes eran críticos, que siguen siendo importantes, pero que gracias a la digitalización y lo que eso implica, pues no son tan críticos. Y por tanto, es una oportunidad nueva para España. Yo lo creo así y lo veo así. Además, en España tenemos también ventajas que nos permiten jugar ahora, ¿no? Primero, España tiene unas infraestructuras muy buenas. Estamos en la OCDE, estamos en la Unión Europea, estamos en el euro, lo cual quita riesgos. Tenemos buena formación, tenemos buenas universidades, tenemos un buen tejido industrial, tenemos mucha pyme y una cadena de suministro suficiente. Entonces, yo creo que si juntamos esos skills y la inversión en digitalización y en transformación, tenemos la oportunidad de reindustrializar y generar, pues hacer que en la economía ese sector no solo pierda, sino que suba. Y aprovechando la crisis y aprovechando que va a haber fondos europeos cuando lleguen, como lleguen y en la medida que lleguen, pues yo creo que es una oportunidad muy buena y que tenemos pues, y que generaría muchísimo valor para la economía del futuro, básicamente. En este punto hablamos mucho de esa nueva industria
hace un tiempo la llamamos industria 4.0, ahora estamos hablando de, en otras terminologías, pero se habla como de una serie de nuevas tecnologías que van a impactar muy fuertemente en esta actividad. ¿Qué ejemplos tenemos en este campo y, sobre todo, qué cuestiones del día a día de los ciudadanos vamos a ver? ¿Qué cambios? Bueno, yo creo que todos nosotros como ciudadanos en la parte de consumer pues ya experimentamos los cambios tan impresionantes que la tecnología está teniendo en nuestras vidas, ¿no? Y esto evidentemente posiciona también a las empresas que nos tienen que dar servicios en la parte de business to consumer, servicios que a nosotros nos gusten y además en cuanto bajas la barrera de edad, pues esto es evidente. Todo el ciclo de vida de un producto ligado al consumo pues ha cambiado radicalmente y la digitalización, que lleva ya años pero que es muy disruptiva, pues está afectando muchísimo, ¿no? Estamos también en una economía, lo estamos viendo con el COVID, que es contactless ya, todo el tema de medios de pago, cómo se está produciendo el efectivo, si a eso le sumas la posibilidad de las monedas alternativas, los bitcoins, etcétera, todo eso también está cambiando y está influyendo muchísimo. Todo lleva detrás un concepto de automatización, de inteligencia artificial. Antes he tenido la oportunidad de escuchar parte del panel anterior. Evidentemente, el montón de startups que están trabajando en temas de automatización, de inteligencia artificial, etcétera, y el reto de cómo escala eso, porque se ve que el futuro va ahí, ahora hay que ver cómo se escala, cómo se hace rentable. Todo esto está ocurriendo. Detrás de cada automatización hay un componente cada vez creciente de inteligencia artificial. También se ha hablado antes, todo lo que es la industria 4.0, toda la transformación del footprint físico, que va a cambiar, ¿no? No solo el fabril, sino cualquier footprint físico, y cuando venga el 5G todavía más, porque será de una forma más fácil. Y luego, por último, todo esto, en la medida que tenemos una capacidad de computación creciente, exponencial, brutal, que tenemos unas comunicaciones simples y con el 5G va a ir a más, y que la cantidad de datos es espectacular y se pueden procesar cada vez más rápidamente, pues la ciberseguridad pues también pues pasa a ser crítica, y estamos viendo cómo eso incrementa. Además, hay una regulación muy estricta de protección de datos, etcétera, con lo cual pues todo esto hace que todos estos elementos de la, digamos, factores, en fin, tecnologías o elementos de tecnología que vienen con la digitalización pues vayan a crecer, y todos son muy responsables. Y por último, tenemos el tema también de la sostenibilidad y el ESG, que también se mezcla y se entremezcla, y por tanto, pues todo esto hace que todo esto va a ser muy pujante y que cada vez vamos a ver más liquidez, más inversión y más startups dedicadas a todo esto: inteligencia artificial, ciberseguridad, datos, cloud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son todas muy, muy relevantes. En esta cuestión los periodistas muchas veces hablamos de las tecnologías, ¿no? Y nos metemos ahí en estos, sobre todo estos términos en inglés que tanto nos gustan, y a veces se nos olvida un poco el componente humano, ¿no? Que al final esta tecnología la van a tener que hacer y desarrollar personas. En este punto, ¿qué cuestión tenemos para todo ese talento? ¿Lo tenemos? ¿Lo sabemos importar? ¿Lo sabemos hacer? A ver, yo creo que el talento es la... Vamos, está claro, no lo digo yo... Es la materia prima de esta nueva época, es muy importante. Por eso todas las empresas que trabajamos en tecnología, en digitalización, pues nos preocupamos mucho, y es una cosa crítica el ver que seamos atractivos para los empleados que tienen estos skills, ¿no? Y esto es muy importante. Y estos skills, por término general o en general, son skills, lo que se llama STEAM, ¿no? O sea, de capacidades tecnológicas, cuantitativas, ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general hay un shortage a nivel europeo, no solo a nivel España. En los últimos 10, 15 años ha bajado un 40% la gente que hace estas cosas, ¿no? Y por tanto, pues entre que hay mucha demanda y que por otro lado está bajando la producción de ingenieros, por decirlo de alguna forma, pues evidentemente esto es muy importante. Además, las empresas, de preocuparnos por atraer estos skills que son escasos, limitados y que además se mueven mucho, tenemos que preocuparnos también de formar, porque muchas de las capacidades digitales pues caducan, entre comillas, ¿no? Hay que renovarlas, y por tanto la formación también, el enfoque que teníamos cambia mucho, hay más movilidad y, en fin, es un mundo que está cambiando muy rápidamente. ¿Qué ocurre además? Que en Europa
cada vez hay menos producción de ingenieros, sin embargo, en Asia cada vez hay más producción de ingenieros, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre aquí es que hay que hacer un reenfoque enorme de la educación, en mi opinión, no soy un experto, pero me parece a mí que lo que nos falta aquí y se ha perdido es la cultura del esfuerzo. ¿Cuál es la razón por la que tenemos menos gente que quiere hacer ingenierías y carreras técnicas? Pues porque la percepción es que son más difíciles. Yo creo que eso es un punto importante y como son más difíciles, pues la gente pues dice, pues oye, prefiero hacer una cosa pues que no sea tan difícil. Y en cambio en Asia cada vez hay más producción de ingenieros, pues porque tal vez la cultura del esfuerzo en Asia y no se ha perdido y nosotros lo vemos porque además los asiáticos son nuestros competidores. Y esto es muy relevante porque está cambiando y yo creo que está cambiando bastante el mundo del trabajo y se está empezando a polarizar porque estamos teniendo una mezcla muy compleja, que es que la globalización que ya existía y que llevamos ya 30, 40 años de globalización y que, en fin, se mezcla con la tecnología. Entonces, globalización y digitalización está produciendo que hay una polarización. Los empleos más precarizables, los empleos más automatizables, los empleos que tienen menos valor añadido y, por otro lado, los empleos que son ahora más necesarios, que se están creando muchos, pero también se está destruyendo muchos empleos de los otros. Y yo creo que ningún agente social puede vivir al margen de esta realidad, porque se van a eliminar muchos empleos tradicionales y se van a generar los nuevos. El problema es cómo gestionamos el mientras tanto. Y además porque hay otra cosa que a mí me preocupa y que nos preocupa, en fin, que es nadie te asegura que los empleos nuevos se tienen que crear en los mismos sitios donde se destruyen los antiguos, ¿vale? Y por tanto, o te preocupas de anticipar estos problemas y mitigarlos y de liderar toda la transformación, liderando tienes una opción. Si no lideras, tienes el riesgo de que se te destruyan los trabajos más tradicionales o se precaricen, los sueldos sean malos, etcétera, etcétera, y que sin embargo los empleos buenos, los nuevos, pues no se creen en tu país, se creen en otro sitio, etcétera. Entonces yo creo que este es un problema muy importante, que es que el impacto de la tecnología en el empleo es importante, que puede ser muy positiva, pero que no hay que despistarse. Aquí además la vertiente personal o humana, también están las cuestiones de sectores industriales. En el pasado vimos cómo el sector de la defensa muchas veces fue foco e inicio de innovaciones tremendas que poco a poco fueron pasando al campo de lo civil. En esta nueva etapa, en esta nueva era digital, todos estos cambios, ¿también vamos a ver ese paso de la defensa a lo civil? Sobre todo porque ustedes están ahora con un papel muy importante en este segmento. ¿Muchas de esas tecnologías pueden pasar poco a poco al día a día de los ciudadanos? Por supuesto que sí, siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, simplemente porque, por una sencilla razón, porque la defensa está en la tecnología punta, en el state of the art, en lo más avanzado y por tanto las aplicaciones que luego de ahí se deriven pues siempre tienen una utilización dual y civil. Y cuando antes empezamos a decir que yo creo que es muy importante la industria para un país, sin hacer para nada de menos a los servicios ni al turismo, que a veces lees que es como que hay que cambiar el modelo. No, el modelo es estupendo, habrá que mejorarlo, pero si además del turismo logramos tener polos industriales y digitales, pues habremos mejorado. Yo creo que hay una oportunidad enorme como país. Pero si la industria es importante porque genera empleo de valor y es tractor, yo creo que la industria de defensa está, en mi opinión, a la cabeza de la criticidad, ¿vale? Y cuando estamos hablando de que reindustrialización y digitalización para mí son dos factores que son los que nos tienen que lanzar a España a la nueva etapa y a la mejora económica, yo creo que la industria de defensa tiene muchísimo que aportar en esta reindustrialización. ¿Por qué? Bueno, la industria de defensa es primero muy intensiva en I+D, la más intensiva, yo diría, de todas las que hay en I+D. Genera empleos de mucho valor añadido. Tiene una vocación exportadora enorme. El 70-80% de las ventas de la industria de defensa española son exportaciones. España es el séptimo país del mundo que más exporta en defensa, que es un tema que no se sabe. Es una industria tractora, con una capacidad de rostre enorme, que es clave para el resto de la economía, porque la cadena de suministro de la industria de defensa es una cadena de suministro también de mucho valor, también de mucho valor añadido. Y es una industria que, por tanto, es intensiva en producir trabajos para ingenieros, STEM, etc. En Indra contratamos muchísimos ingenieros todos los años, algún año más de 1.000
no solo para defensa, también los contratamos evidentemente para tráfico aéreo y para las áreas digitales, etcétera. Entonces, sector eminentemente tecnológico e hiperinversor en I+D, vocación exportadora, tractor de la economía y generador de empleo de alto valor y encima con aplicaciones duales. Pues yo creo que la industria de defensa es muy, muy relevante, muy importante. Por ir encauzando el final de la conversación, todo esto que hemos visto está muy bien, todo lo que estamos, hacia dónde vamos, en qué dirección y qué sectores van a ser importantes, pero a mí me gustaría conocer su opinión de cómo va a ser esa España el día después de que todo este esfuerzo que se supone que vamos a hacer, todos estos fondos que van a llegar, todas estas nuevas industrias, ¿cómo se imagina esa España? Bueno, yo no me la imagino. O sea, yo lo que creo es que tenemos una gran oportunidad como España, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una oportunidad enorme como país, ¿no? Siempre hay una oportunidad, ¿no? Pero lo que pasa es que a medida que el mundo se va globalizando, se va digitalizando, que la acumulación de capital es enorme en otras zonas geográficas del mundo, pues no es que quede menos oportunidades, pero sí que es verdad que el esfuerzo es mayor. Yo creo que estamos ahora en un momento importante. Porque la crisis siempre es una oportunidad y yo creo que España puede ser protagonista de la nueva era digital, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Eso es una frase un poco genérica, es una frase un poco, bueno, no es muy específica, pero yo sí lo creo, porque tenemos muchos activos, tenemos universidades, tenemos tejido, tenemos infraestructuras, tenemos vocación. Yo creo que los españoles somos ágiles, somos emprendedores, somos innovadores, tenemos ideas, tenemos una proyección global muy importante hacia el mundo, hemos mejorado la capacidad, hemos ganado cuota de exportación, que es una cosa rarísima, en los últimos 10 años tenemos todo el mundo hispanohablante, el lenguaje es muy importante, hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, el lenguaje es, claro, es fundamental. Y por tanto, yo creo que teniendo empresas, teniendo personas, teniendo talento, teniendo todo esto, pues tenemos una oportunidad impresionante para liderar este mundo digital, que en definitiva ser protagonistas va a ser liderar la economía del futuro. Lo que ocurre es que para eso también tenemos que que pensar en el futuro con generosidad, con amplitud de miras, pensar un poco en el largo plazo, tomar decisiones de transformación que sean valientes, y además no podemos olvidarnos de que estamos en un entorno cerrado. Somos de la OCDE, estamos en la Comunidad Europea, estamos en el euro, por tanto nuestro policy mix, la capacidad que tenemos de hacer cosas es alta, pero no podemos salirnos de las normas, porque si no te sales de la posibilidad. Entonces no podemos dañar la competitividad, porque si dañamos la competitividad española, dañamos el empleo. El empleo y la competitividad van muy unidos. Si en España se deteriora la competitividad, se deteriora el empleo. Entonces yo creo que tenemos todos los elementos, pero tenemos que ser generosos, inteligentes en cómo lo hacemos. Por ejemplo, los fondos Next Gen, pues es muy importante aplicarlos bien para transformar y para dirigirnos hacia donde creemos que está el valor, pero no perdamos de vista el esfuerzo y la competitividad, porque entonces si perdemos eso, creo que no lo lograremos. Y en esa España del futuro, ¿qué papel cree que va a jugar Indra? ¿Cómo se imagina esa Indra de ese futuro? Bueno, yo creo que Indra es una, yo creo que es una enorme oportunidad para España, creo que es un pedazo de compañía. Creo que hay muy pocas compañías nacionales, españolas realmente, que tengan esa capacidad. Nosotros tenemos 48.000 empleados, en España 28.000, tenemos 3.800 personas solo con capacidades digitales, arquitectos, data, inteligencia artificial, tenemos 8.000 personas trabajando en las áreas de defensa, tráfico aéreo, un 70% son ingenieros o físicos o matemáticos, el 60% de lo que exportamos es valor añadido puro y duro, es decir, que yo no exporto por 100 porque he importado por 95, yo exporto por 100 y de los 100 que exporto, 65-70 son horas de ingenieros españoles, y porque al ser española toda la capacidad de diseño y desarrollo está en España y los centros de decisión están en España, y por tanto el alineamiento con los intereses españoles son mucho más altos que si no fuéramos españoles. Entonces somos españoles, tenemos los skills, tenemos la gente y además yo creo que vamos bien. Entonces yo creo que Indra es una de las empresas, hay muchísimas otras, que creo que es una oportunidad para España si lo hacemos bien. Pues señor Abril Martorell, ojalá estos meses pasen rápido y podamos ver esas realidades que están a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias.